Así es, vamos a encontrar unas mejoras en cuanto al servicio del ciudadano digital desde la provincia de Córdoba, en donde se simplifica el trámite de celebración de matrimonio, aclarando una de las cosas principales. Primero, las personas van a tener que venir antes de la celebración de matrimonios a la oficina, por una cuestión de documentación, o sea que la simplificación no es que la persona va a venir una sola vez al día de la celebración, sino que la simplificación requiere un trámite previo que va a ser a través del ciudadano digital, que para mucha gente le es mucho más fácil también, para poder acceder a su ciudadano digital, entrar al registro civil digital, entrar a específicamente el trámite de matrimonio, y ahí van a poder solicitar el día del turno, el día que se quieren casar y la hora en la que se quieren casar. La oficina del registro civil requiere automáticamente, ahora vamos a, es un trabajito de todos los días, porque la verdad es que ya han ingresado varias solicitudes, empezar a controlar esto de las fechas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que confirmar esa solicitud para que la persona le vuelva a llegar la confirmación, y recién ahí van a empezar a poder acompañar toda la documentación, ¿sí? Una vez que acompañen la documentación, nosotros acá la recibimos, la controlamos, controlamos que esté todo en orden, que tengan la habilidad nupcial y toda la documentación que le va a ir pidiendo el sistema, y recién ahí nos vamos a comunicar de manera telefónica para una entrevista personal en donde tienen que firmar el resto de los formularios, las declaraciones juradas que falten, y recién ahí después sí nos vamos a ver el día del turno, ¿sí? Es importante, que es algo que está pasando en todos los registros de la provincia, a lo mejor el primer contacto con el registro de antes de iniciar la solicitud. En el caso nuestro nos pueden consultar por WhatsApp, que tenemos ese canal, esa herramienta que está bueno y sirve, o si se quieren llegar a la oficina también lo pueden hacer, para ver las fechas disponibles y la hora disponibles, para que no se empiecen a superponer las solicitudes, porque ese sí es un inconveniente que estamos viendo en el sistema. No sabemos si lo van a modificar o no, pero creemos que por un tiempo va a seguir así como está ahora. Fue una inquietud que le planteamos en una reunión a la mesa de ayuda, que es la que genera todo este tipo de plataformas. Y bueno, la plataforma está para utilizarla así como está ahora. Claro. Entonces vos, si entras, vas a tener la posibilidad de elegir el día y de la hora. Y después, digamos, la bajada de línea es, bueno, cada oficina lo va a organizar. Va a organizar según el movimiento que cada oficina tiene. Hay oficinas que tienen un casamiento al mes. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana tenemos 9 celebraciones de matrimonio. Entonces eso requiere, para nosotros es una organización importante. ¿Sí? Paula, ¿esto sirve tanto para matrimonios, matrimonios igualitarios, uniones civiles? ¿Abarca todo? Abarca todo, sí. Uniones convivenciales también se está haciendo de esta manera, pero bueno, particularmente en el caso de los matrimonios, como se difundió el tema de que venían una sola vez, fue eso lo que generó confusión. Mucha gente que se encontró con que el trámite lo podía realizar y automáticamente nos mandó un mensajito, mañana tengo... No. No se queden con esa solicitud que hacen porque no es la confirmación, porque a la gente ahí le falta subir toda la documentación y todos los requerimientos para que nosotros veamos la habilidad nupcial y recién ahí guardarlas el lugar. Bueno, tiene que quedar muy en claro que lo que no se, o sea, no se está obviando la papelería, es decir, a veces, bueno, ahora es más fácil porque no te piden papeles, nada que ver, o sea, desmistificar esto a raíz de la confusión que se generó cuando algunos medios han publicado notas, bueno, con falta de contenido, digamos, concreto y real de lo que ustedes han sido capacitados en este tiempo. Así es, la simplificación es con respecto a eso. Sí, es una herramienta que la verdad que está buena. Nosotros, el día que la plataforma ya estaba habilitada por utilizarlo, al otro día cuando las chicas entraron a su clave del SID como agente, que es la que tienen ellas para utilizar desde este lado, nos encontramos con que había ya 4 o 5 solicitudes de matrimonio. La verdad que la gente que tiene el manejo del ciudadano y que ya se está acostumbrando que es una herramienta importante, la usa muchísimo. Ya tuvimos el primer legajo completo con toda la documentación. En ese caso los chicos sí habían venido justo la semana anterior a averiguar. Entonces los llamamos y dije, bueno, a lo mejor probemos con ustedes, vamos a ser los primeros, para ver también cómo funciona el sistema, para ver cómo le llega la notificación al ciudadano, cómo nos llega a nosotros. Entonces hicimos ese trabajito con ellos. Ellos vinieron, queremos este día, esta hora. ¿Está disponible? Sí. Se fueron a su casa e hicieron las solicitudes del CIDI. Nosotros desde acá se lo confirmamos, a él le llega una notificación para acompañar la documentación,
automáticamente nos llega a nosotros, controlamos toda la documentación, que todo esté bien, y los llamamos para una entrevista personal, donde ahí vienen y firman lo que falte y ya queda todo para el día de la celebración. Recordar, Paula, que las celebraciones se pueden realizar en el Registro Civil y en la Casa de la Cultura. Así es, sí, son los dos lugares habilitados para hacer las celebraciones de matrimonio. Eso es importante, que en el momento que los contrayentes vienen a preguntar sobre quieren saber la fecha y la hora, ahí nos pueden manifestar: bueno, a mí me interesaría en la Casa de la Cultura. Entonces, digamos, no se pudo incorporar en la plataforma porque eso es dependiendo de cada municipio. Río Cuarto tiene, por ejemplo, 4 lugares habilitados, entonces a ellos les requieren muchas modificaciones en el sistema, que hay veces que eso es cuando ellos empiezan a, como le dicen ellos, a tocar el sistema a la mañana y que le hacen modificaciones. La verdad que a nosotros eso nos trae un problema terrible, porque es cuando se cae el sistema. Y es en la mañana el único momento que lo pueden hacer, obviamente por sus cuestiones de personal. Entonces es eso, en la observación sí lo pueden poner, si lo quieren aclarar lo pueden aclarar, y si no, cuando vienen acá ese día nos manifiestan y coordinamos en base a eso.